Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, ¿sí se le Sí, escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradecerles primeramente por estar aquí puntuales a esta breve conferencia informativa. Solamente vamos a dar un par de minutos en los que se terminan de incorporar los compañeros. Ok. Vení. ¿Cómo tengo la cámara activa? La cámara activa. Está recibiendo clases. Es que es el curso de un curso de Excel.
Vale. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la reunión. Primero que nada, mi nombre es Jason Bautista. Yo soy el encargado del programa en el cual ustedes están inscritos. Y pues primeramente darles las gracias por estar puntuales a esta conferencia. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Voy a ir explicando punto a punto de qué trata la reunión y al final vamos a dar el espacio para una, dos o tres preguntas que ustedes tengan pues en el transcurso de la reunión. Ahora, vamos a ver, ¿me pueden confirmar por favor si logran visualizar la presentación? Sí. Sí, se mira. Sí. Sí, se mira. ¿Sí Buenas se logra ver? tardes. Sí, se ve. Sí, se mira. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Vale, vamos a iniciar. Sí. Primero vamos a hablar un Bueno, poco de la meta del programa. La meta es principalmente facilitar a los estudiantes de las herramientas de lenguaje y habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional, para de esta manera volverse más competitivos y eficientes. Entonces, vamos a aclarar desde ahorita que aquí vemos compañeros que estamos en diferentes cursos. Habemos unos que estamos inscritos para inglés, otros para Excel y otros para marketing digital. Entonces, si se fijan, la meta del programa va enfocada a todo, ¿sí? Entonces, vamos a ir hablando prácticamente los detalles del curso como tal o del programa como tal. No vamos a hacer énfasis en inglés, ni en Excel, ni en marketing. Entonces, vamos a ver. Primero, ¿cómo funciona? El curso en que ustedes están inscritos es de manera online. Es decir, que ustedes van a realizar tareas y actividades a través de una plataforma de aprendizaje que es nuestra de inglés corporativo, a la cual pues se les va a estar dando acceso en los siguientes días. Ahora bien, la ventaja de este curso es que ustedes van a poder trabajar en cualquier momento del día, ¿sí? Si bien tenemos un horario de videoconferencia ya establecido, que la mayoría de ustedes ya está sabedor en el cual está inscrito, porque ustedes mismos seleccionaron el horario, la plataforma de aprendizaje 24/7. Es decir, que ustedes van a poder trabajar en su hora de almuerzo, en la mañana, o inclusive los que se desvelan, pues de madrugada. No va a haber ningún inconveniente con que estén trabajando a esa hora dentro de la plataforma de aprendizaje. Ahora bien, como mencionábamos, aparte de la plataforma, tenemos el plus, que son las videoconferencias en vivo con facilitadores acreditados por Inceform. Todo está en un horario ya previamente seleccionado, entonces van a tener su propio grupo con sus compañeros y pues van a estar en la clase como tal de lunes a jueves en los horarios que ya habían seleccionado. Ahora, vamos a hablar un poco de la estructura del programa o del curso en sí. Como todos saben, las clases son de lunes a jueves y cada curso tiene la duración de 4 semanas. Entonces, vamos a estar recibiendo 4 horas clases semanales en videoconferencia, aparte del trabajo extra que ustedes realicen dentro de la plataforma de aprendizaje. Ahora bien, tenemos acá los diferentes horarios. Esos son ejemplos porque faltan un par. Por ejemplo, tenemos el de 8 a 9 de la noche, de 9 a 10, y hay algunos que están en horario de 7 a 8 de la noche. ¿Sí? Entonces, veamos. Esto es principalmente por lo de inglés. Tenemos 15 módulos en lo que es todo el programa de inglés. Tenemos inglés principiante, que consta de 3 módulos, inglés preintermedio, que también consta de otros 3 módulos. Módulo intermedio, son otros 3 módulos, entonces así sucesivamente. Al final son 15 módulos, haciendo un total de 600 horas clase. Entonces, eso solamente es de inglés. Para los que estamos inscritos en Excel, tenemos 3 cursos o 3 módulos: Excel básico, Excel intermedio y Excel avanzado. Entonces, esos son los 3 niveles con los que contamos para Excel. Para marketing, tenemos marketing digital, inbound marketing y por último email marketing. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando con esto. Ahora bien, con lo que acabo de mencionar, no sé si alguien tiene alguna duda. No, No, dudas. claro. Sí, No, Jason, buenas tardes. Yo sí tengo una duda. dígame. Acaba de mencionar que hay otra clase de 7 a 8.
Sí. No tenía conocimiento de que había otra clase de 7-8. ¿O es el curso de marketing? No, eso aplica para los cursos de inglés, pero únicamente aplican los básicos 1 sobre todo. Ah, ok. Ajá. Ok, de acuerdo, esa era mi duda. Ok. La consulta. Sí. Como hay tres niveles de Excel, yo estoy inscrito en intermedio. Al pasar intermedio, tendría que volverme a escribir para el avanzado. En efecto, va para el avanzado, correcto. Ah, ok, gracias. Yo también tengo una consulta. Fíjese que me inscribí a dos cursos, el inglés básico, el principiante 1, y quería meterme en el de marketing digital, pero recibí la confirmación para inglés básico, pero no me enviaron la de marketing digital. ¿Es la misma que estamos recibiendo ahorita o me van a confirmar si realmente puedo ingresar a esa clase? Vaya, ahorita la conferencia que estamos teniendo es general respecto a las inscripciones. Si usted gusta, se puede ver después de la reunión. Usted puede enviar un mensajito para ver en cuáles son los cursos que está inscrita. Si solo está en inglés o si también está en el de marketing. Okay, gracias. Vaya, vamos a continuar. Lo que les voy a mostrar ahorita prácticamente es un ejemplo del mensaje que van a recibir para el inicio de las clases. Entonces, el mensaje se desglosa de la siguiente manera. Este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un saludo. Luego les informamos o aclaramos que estos son los enlaces que se les van a compartir para su inicio de clases. Como pueden ver acá, el ejemplo es lunes 6 de febrero, pero nosotros vamos a iniciar el lunes 3 de julio para que estén saludables desde ya. Entonces, como pueden ver, va un enlace para Zoom, que es el que van a utilizar en el transcurso de todo el módulo. Solamente van a tener un enlace y desde ya les pido, por favor, que solamente utilicen los que compartamos nosotros como personal administrativo, porque ya se me han dado casos de que a veces los compañeros mandan otros enlaces que nada que ver, ¿verdad? Entonces, para evitarnos ahí cualquier confusión. Luego vamos desglosando horario de videoconferencia, el curso como tal, código de grupo. También se les da acceso a un grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes se puedan unir junto con su facilitador y pues dentro la idea es de que ustedes puedan compartir material de estudio y estar hablando temas relacionados a la plataforma o a la clase como tal. También todas las clases en las que participen son grabadas y estas se suben a nuestro canal de YouTube. Entonces, cuando los grupos ya estén formados, se les va a compartir una playlist de reproducción donde van a estar almacenadas todas las clases que ustedes hayan recibido. Es decir, que al día siguiente, después de la clase, si a usted no le quedó un tema muy claro, puede venir, revisar la conferencia y repasar un poco más a detalle lo que se ve en clase. Ahora bien, como les mencionaba hace unos momentos, les vamos a dar acceso a nuestra plataforma de aprendizaje. Ahora bien, nosotros les vamos a crear un usuario, pero acá les adjuntamos un enlace tutorial para que ustedes logren ver cómo van a activar la cuenta. A la vez se les comparte la contraseña que es genérica, que es del 1 al 5, así en numerito como se muestra acá en el mensaje. Ahora bien, vamos a hacer una pausa y les voy a mostrar el video de cómo activar la cuenta para que desde ya ustedes vayan tomando nota de cuáles son los pasos a seguir y podamos empezar de la mejor manera. Ahora, vamos a ver, denme un segundo. Me confirman primero, por favor, si logran escuchar el video. Como inglés corporativo, en este día vamos a Sí. enseñarte los. Sí, se escucha. Sí, se ¿Sí se escucha. escucha? Ok, vaya, prestemos atención ahorita, por favor. Como inglés corporativo, en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle enter. Ingresamos a la página de Inglés Corporativo, entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores.
Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal, para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal. Vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de Inglés Corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Bye. Como pudieron observar, el proceso de activación de la cuenta no es muy complicado. Simplemente deben de tener cuidado en los pasos que van a seguir. Ahora bien, no se preocupen por eso si no lograron comprenderlo al 100%. Igual nosotros les vamos a estar compartiendo el mensaje a cada uno de ustedes para que lo puedan ver pues ya de manera más detallada. Ahora bien, vamos a continuar con la presentación. No nos vamos a detener mucho en esto porque lo vamos a ver más a detalle a partir del día sábado. El sábado van a estar recibiendo los enlaces para sus grupos asignados hoy. Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar ahorita de las políticas de asistencia. Esto aplica pues para todos los que estamos acá presentes. Primero, como a algunos se les hizo una llamada de confirmación, deben de saber que para ustedes aprobar con éxito el módulo, deben de cumplir con un mínimo de asistencia del 80% a clases, ¿sí? Es decir, de que ustedes en el transcurso de todo el módulo solamente me van a poder faltar dos veces a clase, para que lo tengan en consideración. ¿Esto por qué? Porque cada clase va a estar siendo auditada primero por nuestro equipo administrativo, y segundamente va a estar INSAFOR directamente auditando las clases. Entonces, tienen que tener en cuenta esto. INSAFOR va a estar midiendo minuto a minuto que ustedes estén conectados. Entonces, desde ya ustedes saben que adquirieron un compromiso y pues ahorita la idea es pasar de la mejor manera. Ahora bien, de la mano va el trabajo y avance dentro de la plataforma de aprendizaje, que es donde ustedes van a realizar sus tareas y evaluaciones. Ahora bien, como ya lo habíamos mencionado, vamos a iniciar clases el 3 de julio. Esto solamente es un ejemplo. Los horarios ya estaban establecidos. Ahora, como requisito también es que al momento de las clases deben de mantener la cámara encendida, ¿sí? No pueden estar con cámara apagada porque al momento de que ISA por entre a verificar, si ven que, por ejemplo, José Martínez está con la cámara apagada, simplemente, no está tomando el curso, no está aprovechando la beca, no le vamos a contar la asistencia. Al final son detalles que le van a ir sumando o restando en el expediente que cada uno posee. Entonces la idea pues es que ustedes pasen de la mejor manera. Ahora bien, tenemos las clases que la duración es de una hora. Es decir, que ustedes tienen que estar la hora completa en clase. ¿Por qué? Porque hay participantes que a veces solo se conectan 10 minutos, 5 minutos, se aburren y mejor se salen. Entonces, como INSAFOR está auditando en unos minutos, igual se va fijando en eso. Si ven a alguien que se conecta solo los 5 minutos, es como que, bueno, hubiéramos dado la beca a alguien más que sí la hubiera aprovechado. Entonces, es para que ustedes lo tengan en consideración y esta es la manera en la que se va midiendo la asistencia a las clases. Para obtener el diploma, lo que se pide es que ustedes cursen con éxito, tanto la asistencia como el desarrollo de los ejercicios dentro de la plataforma. Una vez ustedes cumpliendo eso, tienen más que asegurado el diploma como tal. Ahora, vamos a hablar un poco de las normas de convivencia. Primero que nada, cuando ya estén en la clase, se pide de que por favor mantengan el micrófono en silencio.
A menos que ustedes vayan a participar o a aportar algo a la clase, pues pueden encenderlo y hacer la respectiva participación sin ningún problema. Ahora bien, si un compañero está dando un ejemplo, no podemos venir solo a interrumpirle, sino que hay que esperar a que termine para luego dar como nuestro ejemplo también. Sí, y así se mantiene el respeto dentro de las clases. Ahora, hay un listado de asistencia para cada curso. Entonces, para que su asistencia pueda ser tomada, necesito de que todos se conecten a las clases con su nombre completo según TUI, ¿sí? No pueden estar como algunos ahorita que solamente tienen un nombre y un apellido. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Necesito que ahorita todos me cambien su nombre. Si están conectados desde computadora, simplemente pueden poner el cursor sobre la cámara de ustedes. Van a ver tres puntitos. Le dan clic. Y ahí se desglosa la opción de renombrar o rename. ¿Sí? Si están desde teléfono, pueden irse al área de participantes, buscar donde esté su nombre, le dan clic y también van a poder renombrarlo. Entonces, necesito que hagan eso ahorita, por favor, para que de una sola vez, pues al terminar la reunión, configuren sus cuentas y ya para que en automático aparezca el nombre completo sin ningún problema. Veamos. Vaya, creo que ya fue un tiempo prudente para que hayan hecho el cambio de los nombres. Entonces, vamos a continuar. Vamos a recapitular. Primero, mantener el micrófono en silencio si no se está participando en la clase. Luego, la lista de asistencia, se va a pasar la asistencia al inicio de las clases. Entonces, por ende, su nombre tiene que estar completo según DUI. Los dos nombres y los dos apellidos, según el DUI. Ahora bien, para ustedes poder estar practicando, también puede hacer uso de chat, así como están algunos escribiendo ahorita acá en Zoom. Al momento de la clase, pues van a tener la opción también disponible para ustedes poder aportar a la clase o hacer consultas. Inclusive está la opción acá de los emojis de levantar la mano en el caso quieran hacer una pregunta o aportar algo a la clase. Ahora, es importante también que logren mantener el respeto entre todos. Por ejemplo, yo no me voy a molestar si alguno de ustedes quiere dar su opinión o aportar algo a la clase, ¿sí? Es de ser respetuosos en este sentido porque ya se nos han dado caso de que, por ejemplo, Elizabeth del Carmen no quiere escuchar qué dice Jason porque ella quiere escuchar solo a la maestra. Entonces, ese tipo de cosas sí hay que irlas como dejando de lado. Sí, la idea aquí es de que todos aprendan de la mejor manera y pues se crea un ambiente en el que todos se sientan cómodos. Ahora, una vez dicho esto, quiero saber si tienen algún tipo de duda o consulta. Tengo una pregunta. Muy buenas tardes, profe. Yo anteriormente cuando apliqué no tenía pues un trabajo en sí. El día lunes estaría empezando mi trabajo, ¿verdad? Mi pregunta es de que pues si me puedo conectar en la noche a mis clases, porque escuché que es solo para, esto sería en el área de inglés, porque escuché que es solo para los beginners estaba el horario nocturno. Pero no sé si para el intermedio también hay algún horario al cual yo me pueda conectar. Sí, en efecto, para inglés o más bien para todos los cursos, los horarios son en la noche. Lo que se mencionaba del principiante 1 es que solamente en ese módulo se apertura un horario que es de 7 a 8 de la noche. Para los demás son de 8 a 9 o de 9 a 10. Perfecto. Entonces me podría conectar solo el link y ya ingreso y ya, Sí, no hay o hay un problema. horario.
Hagamos algo. Si gusta, mándenme un mensaje de WhatsApp haciendo la consulta del horario y verificamos en cuál está inscrito para que ya quedemos listos con eso. ¿Le parece? Perfecto, muchas gracias, muy amable. Ok. Juan Carlos. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Por cuestiones de conectividad, solo me dejó ingresar por el teléfono. Por alguna razón intentaba desde la compu, pero no pude. Entonces me perdí la introducción. No sé si están dando instrucciones generales para todos los cursos, porque yo estoy aspirando al curso de Excel, nivel Okay. básico. No sé si este es solo para inglés. No, no se preocupe, esas son generalidades, es decir, aquí estamos de todos los cursos. Ajá. Okay. Gracias, Entonces, no gracias. se preocupe por eso. Igual, si se perdió parte de la conferencia, esta va a quedar grabada. Me pueden mandar un Sí. mensajito después de la reunión y yo les comparto el enlace para que la puedan ver después. Okay, perfecto, gracias. Ok. ¿Alguien más? Una pregunta más y después continuamos. Buenas tardes, soy Omar Mejía. Solo quería preguntarle algo. Vamos a partir de lo general y el programa completo de inglés. En mi caso, en particular, yo tengo marketing digital. Y obviamente para ir agarrando y que mi cerebro vaya trabajando para ver Hola, perdón, perdón, Omar, se le escucha bien cortado. me escucha bien. Ahorita Yo soy sí. de marketing digital. Ajá. Preguntaba sobre los objetivos generales de este programa y la producción del mes. Los temas que van a impartir y que hay que ir visualizando, o reforzando, o aprendiendo un poco. Perdón, Omar, se le escucha bastante cortado. Hagamos algo. Si usted gusta, lo mismo, puede escribirme por WhatsApp y pues ahí solventamos las dudas que tenga. No hay ningún problema, porque ahorita sí realmente no se le escucha muy bien. Hola, hola. Ahora. Hola, ¿me escuchas? Sí, pero igual se sigue escuchando cortado. Mi pregunta va sobre el objetivo general del programa, en este caso, marketing digital, y los puntos específicos del programa todo el mes, lo que se va a tratar, se va a enseñar por parte de ustedes. Lo que necesita es como el temario. Exacto, programa del mes. En el caso de marketing digital. Vaya, si gusta yo se lo comparto, no hay ningún problema. Gracias. Julio, veo que tiene levantada la mano. Muy buenas tardes. Mi pregunta es acerca de lo que mencionó de la inscripción. ¿Eso tendríamos que hacerlo el día de hoy o podemos hacerlo? No podemos hacerlo el día de mañana o La inscripción, disculpe. dijo que teníamos que inscribirnos o registrarnos con el link que había para Ah, para podernos la plataforma. la plataforma. Ajá, buena pregunta, Julio. Realmente los usuarios se van a crear mañana por la mañana. Es decir, que en el lapso de ¿qué? 5 a 6 de la tarde, tal vez, a la mayoría van a estar recibiendo la notificación que se mostraba en el video que les pasé. Entonces, yo les recomiendo que hasta el sábado que reciban el mensaje de inicio de clases, activen la cuenta, porque ahí van a tener a la mano el enlace para ver el tutorial de cómo activarla. Entonces sería hasta el día sábado a 8 de la noche o El sábado se les va a estar notificando por la mañana, entonces hoy. ahí usted pues hace su tiempo para poder activarla. Y dentro de solo sería nada más la notificación y de ahí la confirmación de horarios, no, sería siempre el mismo. Correcto. Muchas gracias, señor. ¿Ok? Vaya, vamos a continuar entonces. Ahorita prácticamente lo que vamos a ver es como más enfatizado lo que les mencionaba hace unos momentos. Las tareas y evaluaciones. Entonces, aquí vamos a aclarar un detalle desde ya para que al momento de las clases no vaya a haber ningún tipo de confusión. Primero que nada, es necesario de que ustedes obtengan una nota del 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar satisfactoriamente el curso.
Ahora bien, las tareas que se van a tomar en cuenta son las que están dentro de la plataforma, ¿sí? A las que nosotros le vamos a dar acceso. Hago énfasis acá porque el facilitador casi siempre le va a compartir material extra, casi siempre le va a dejar tareas extra. Entonces, no va a haber la confusión de que si el facilitador deja una tarea extra, ustedes piensen de que esa tarea es la que se va a evaluar. Si bien el profesor va a estar ahí pendiente para revisarlas, hacer las correcciones necesarias, recuerden que lo que se va a tomar en cuenta es lo de la plataforma de aprendizaje. Ahora bien, como ya lo habías mencionado, teníamos acá que todas las tareas o temas ya cubiertos tienen que estar completos el jueves. Es decir, tenemos clases de lunes a jueves. En el jueves ustedes tienen que completar un promedio de evaluaciones, porque el mismo jueves nosotros vamos a estar actualizando notas y enviando ese registro a INSACOL directamente. Ahora bien, también se les va a compartir un material de apoyo dentro de la plataforma que ya lo vamos a ver, por cierto. Entonces, como se les va a estar pidiendo un estimado de tareas, les muestro acá un ejemplo. Cuando iniciamos el curso, en la primera semana se estima de que ustedes tienen que trabajar sección 1 y 2, ¿sí? Van a empezar a trabajar desde el lunes para el jueves ya tenerla lista antes de la clase, porque el jueves por la tarde se toman las notas, ¿sí? Y el viernes se hace el envío de las notas a INSACOL. Entonces es importante de que ustedes vayan al día y no se nos vayan atrasando. Cualquier duda que surja, a cada uno se le va a asignar un gestor de apoyo para el grupo. Entonces, todas las dudas que ustedes tengan van a ser dirigidas a ese gestor directamente. Ahora bien, como les mencionaba, tenemos acá semana 1, sección 1 y 2, semana 2, sección 3 y evaluación intermedia, semana 3, sección 4 y la semana 4 o la semana final, vamos con sección 5 y el examen final. Entonces, prácticamente esto es como está desglosado, cómo se les va a ir viendo semanalmente, ¿sí? Una vez ustedes vayan aprobando con lo que es la asistencia, las notas, al final se les va a estar dando su respectivo diploma, que es por lo que todos estamos acá, ¿verdad? Para obtener el diploma que nos certifique de que en efecto nosotros ya cursamos los cursos de inglés, de Excel y de marketing. Entonces, vamos a ver por acá, permítanme un segundo, quiero compartirles la plataforma de aprendizaje. Vamos a ver ahorita la plataforma de Excel, la plataforma de marketing y también la de inglés, para que ustedes se vayan familiarizando desde ya. Un segundo, por favor. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, la de marketing. Ok. Sí, sí. Vale, entonces, esa es la interfaz de la plataforma de aprendizaje a la que le vamos a dar acceso. Entonces, como pueden ver acá, esta es la plataforma de marketing digital y aquí tenemos que son 4 secciones, ¿sí? Cada sección tiene su tema como tal o el tema principal. Tenemos acá sección 1, introducción al marketing digital. Tenemos sección 2, que ya son herramientas digitales. Sección 3, estrategias del go-to-market. Y tenemos también acá el marketing táctico, ¿sí? Y la sección 4, que ya va enfocada a la metodología inbound, ejecución y campaña de inbound. Entonces, como pueden ver, esto es para marketing, ¿sí? Son 4 secciones. La manera en que se les va a ir midiendo las tareas va a ser diferente porque solo tenemos 4 secciones. Entonces, solamente deben de estar pendientes de las indicaciones que se les van a dar en el transcurso del módulo. Como pueden ver acá, tenemos el objetivo de la lección, que es que los participantes serán capaces de describir el principal propósito del marketing y las 4 PS del marketing mix.
Tenemos el primer video explicativo, ¿sí? Tenemos acá qué es marketing, su definición. También tenemos las 4P, el video como tal, ¿sí? Luego tenemos el siguiente objetivo, otro video explicativo junto con su definición, ¿sí? El video como tal. Y al final tenemos la primera evaluación, que es un laboratorio. Entonces ustedes van a ir acá seleccionando, estas son de opción múltiple. Entonces prácticamente así se desglosa todo lo que es marketing digital o la plataforma de marketing. Ahora bien, vamos con la de Excel. En Excel, al igual, son 4 secciones y aquí están los diferentes temas que van a ir viendo. Sección 1, conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Sección 2, referencias, formatos condicionales y funciones básicas de Excel. Sección 3, manipulación de base de datos. Y sección 4, tablas gráficas. ¿Sí? Y acá tenemos también pues el examen final, el examen intermedio o mid-term exam, como lo quieren llamar. Y al igual que en marketing, vamos a tener objetivos de elección, videos explicativos, material extra, y ustedes lo van a ver un poco más a detalle cuando se les dé acceso. Ahora bien, vamos a la de inglés. Fijan acá si son 5 secciones. Entonces, como les mencionaba, la manera en que se les va a ir evaluando va a ser diferente. Solamente deben de estar al pendiente de las indicaciones que se les van a estar brindando. Entonces, tenemos acá la sección 1, It's nice to meet you. Sección 2, What's this? Sección 3, Where are you from? La evaluación intermedia. Sección 4 y sección 5 con su examen final. Entonces, prácticamente así es la interfaz de todas las plataformas de los cursos que nosotros tenemos disponibles. Ahora bien, prácticamente esto es todo de cómo es la ejecución del curso como tal. Ahora, una vez dicho esto, quiero saber si tienen alguna duda respecto a lo que hemos hablado. ¿No? Bastante claro. Buenas noches, una consulta. Dígame. Para saber, en el caso de los que hicimos el examen, para ver en qué nivel estamos, ustedes nos van a decir en qué grupo vamos a estar. En efecto, nosotros les vamos a notificar, pero si tiene dudas, igual puede escribirme por WhatsApp, yo les notifiqué la conferencia informativa y pues ahí solventamos, no hay ningún problema. Ok, gracias. Ok. Evelyn Beatriz, creo que le ató la mano. Sí. En cuanto a las clases del idioma inglés, ¿cuánto estarían durando por módulo? Digamos que a cada cuánto se estaría recibiendo una certificación si nosotros pasamos todos los exámenes y todas las evaluaciones. Es mensual. Por ejemplo, ahorita vamos a iniciar, veamos como ejemplo principiante 1. ¿Sí? Completamos las 4 semanas de principiante 1. Si usted aprueba en asistencia con las notas y con los demás requisitos que les mencioné, que es nombre completo, la asistencia completa, pues en ese mismo mes se le da la certificación. Y así se va avanzando sucesivamente. Perfecto. Uh-huh. Ok, gracias. Bueno, César. Muy buenas tardes. Sí, mi pregunta es con respecto a que yo estoy inscrito en marketing digital y yo me había inscrito a otro que era de ventas, pero entiendo que ya no está. Solo están estos 3, ¿verdad? Me gustaría saber qué tan puede ser que pueda inscribirme ya de último momento al de Excel o si se puede inscribir en los 3. En Excel. Podemos ver la manera, César. Si usted gusta, lo mismo, mándeme un mensaje y vemos eso después, porque las inscripciones pues es un tema aparte. Ahorita estamos tratando de abordar las generalidades del curso. Ok, perfecto, muy amable. Ok, Ana María. Sí, buenas noches. Mi consulta es, yo me inscribí en 2 grupos. Uno de ellos es el de las 7 de la noche y el otro es a las 8. O sea, tengo una clase a las 7 y las otras a las 8. Mi pregunta es si va a ser el mismo enlace. No, van a ser los diferentes.
Porque como bien usted lo dice, uno es para las 7 y el otro va a ser para las 8. Entonces va a recibir dos notificaciones diferentes. Okay. Eso era todo. Gracias. Bueno, Kelly. Hola, sí, una pregunta. Ve, yo estoy en inglés. Después de pasar el primer módulo, ¿automáticamente quedo inscrita en el segundo módulo o tendría que volver a pasar la inscripción? Ok, muy buena pregunta, Kelly. Aprovechando, les comento, la inscripción es para cada curso. Es decir, si usted se inscribe a principiante 1, también le va a tocar reinscribirse para principiante 2. Ahora bien, para esto es un proceso. En la segunda semana del curso, se le va a estar notificando por medio de WhatsApp cuando ya esté disponible el proceso de reinscripción, con el fin de que ustedes manden la documentación de nuevo a la brevedad posible y así puedan apartar su cupo desde ya para el próximo inicio. Kelly, no sé si responde a su pregunta o tiene alguna duda. O sea, es decir, desde ya podría inscribirme para el segundo módulo. No, por eso le mencionaba hasta que nosotros notifiquemos de reinscripción. O sea, le va a llegar un mensajito ya avisándole o notificando que ya está disponible el proceso de inscripción para el siguiente módulo. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Jennifer. Sí, buenas tardes. Una consulta. De acuerdo a la certificación, me imagino que se va a recibir virtual también. Sí. La certificación en virtual. Vamos a aclarar algo. Los que están para inglés, hay dos tipos de programa. Entonces, puede que en su momento el diploma lo vean reflejado dentro de la plataforma de aprendizaje. Al igual que los compañeros de Excel y Marketing, el diploma va a estar habilitado dentro de la plataforma de aprendizaje una vez ustedes cumplan con lo que se les solicita, que es la asistencia y las notas. Entonces, va a haber también para cierto grupo de personas del idioma inglés que la certificación se da a través de correo electrónico y se les entrega el diploma en físico. Pero esto se les va a hacer saber en su momento a todos para que estén como sabedores de antes de iniciar el curso. Gracias. Ok. Vaya. Ven por las tortillas, Edison. Dígame, Omar. Una pregunta. Yo trabajo en institución de gobierno. A inicios del año, como en enero, por supuesto, yo intenté inscribirme para el curso de inglés. Yo ya no he aprendido a hablar, espero que sea responsable. Pero por el tema de que estoy empleado de gobierno, pude participar. O sea, no sé qué tan cerrada son estos cursos en cuanto a esto de la empresa, que tiene que ser exclusivamente de empresa privada. Sin embargo, luego intenté una herramienta digital y me dieron paso. Entonces, no sé cuál es la diferencia y por qué el curso de inglés. Ah, ok. Vaya, le explico. Lo que sucede es que para los cursos de inglés hay dos tipos de programas. Entonces, primero está el programa que se llama Formación Continua. Este programa va enfocado para las empresas privadas, como usted lo mencionaba. Únicamente pueden aplicar empleados de empresas privadas que estén cotizando al Seguro Social. Ahora bien, pero también tenemos el tipo de programa que es Formación Inicial. ¿Qué quiere decir? Que este va enfocado para la población en general. Aquí no hay necesidad de que usted realmente esté trabajando en empresa privada, o si trabaja en gobierno, o si tiene negocio propio, por ejemplo. Usted puede aplicar sin ningún problema. Entonces, como recomendación igual para todos,
cuando vayan a aplicar este tipo de cursos, es importante de que logren solventar esta duda desde el principio, porque hay dos tipos de programas y a veces pueden haber confusiones. Entonces, por ejemplo, para un programa de inglés, tendría que haber una convocatoria para una clasificación diferente. Vaya, para el curso de inglés, en su caso, usted podría aplicar desde ya, podría enviar la documentación de nuevo, así como hizo para inscribirse al curso de marketing, creo que me mencionó, ¿verdad? Sí, de marketing. Ajá. Ajá, es el mismo proceso, únicamente que va a seleccionar inglés. Bueno, en esta ocasión yo hice el proceso y me pedía esta firma de las expertos humanos y todo este rollo, pero yo no cotizo el 1%. El sabor se detuvo y le llamé a la chica con la que estaba coordinando. Bueno, y al final me dijeron que no, por la institución. Creo que hay, y no, no creo, estoy casi seguro que hay una confusión de parte de ustedes también con este programa. Porque yo le insistí, mire, yo soy de gobierno y yo estoy enterado que tiene un inconveniente. No, me dice, no hay inconveniente, va. Hago todo el proceso y luego me dice, no, porque usted aprende por 10%. Ya empecé a ver contradicción. Y ya luego sí me inscribí para el de marketing digital y hubo pase. Entonces sí entendí que hay algo que lo maneja usted propiamente. Pero internamente y es no, convocatorias y el tipo de público al que quieren llegar. Ajá, vaya, y lo que hubo fue un error de comunicación prácticamente por parte de la persona que le atendió, porque si bien se puede como filtrar tal vez la información de un participante en un programa que no aplica, únicamente pues es de pasarlo al programa correspondiente, ¿verdad? Entonces, ahorita como yo se lo estoy mencionando, si se dio el caso, pues desde ya las disculpas por lo que sucedió, pero como le menciono, hay dos tipos de programas. Entonces, en el caso usted ahorita puede aplicar a inglés con la información que usted aplicó para marketing digital porque es la misma, ¿sí? Como les mencionaba, hay dos tipos de programas. El inglés para las personas que laboran en la empresa privada y el inglés para las personas o población en general, llamémosle así. Entonces ahí sí, eso fue el detalle que se dio, pero se puede inscribir, no hay problema. Ah, o sea que yo en este momento puedo inscribirme tanto para el marketing digital, que ya estoy en proceso, y para el inglés. Ajá, el de marketing ya está inscrito. Pero entonces solo inscrito. Restaría lo de inglés. ¿Pero qué tengo que hacer ahora para el inglés? Vaya, vamos a ver. Porque ya no hay tiempo para estar yo. Ajá, exacto, y eso es algo que quería mencionar. Ahorita ya no hay tiempo para hacer inscripciones e iniciar el lunes para inglés. Pero no quiere decirte que no se le puede inscribir. Ahora, si gusta, Omar, podemos hablar esto por WhatsApp. Usted me manda un mensaje, porque la idea de la conferencia ahorita es explicar la generalidad del curso. Si es para temas de inscripción, yo con mucho gusto le puedo apoyar, no hay ningún problema. Y ahí le mando a detalle paso a paso lo que va a llenar y pues ahí vamos viendo en el camino si surge algún tipo de duda o consulta. Bueno, me imagino que me lo mandaría entre el jueves, hora y mañana, para ver este detalle. Entre ahora o mañana, ¿sí? Ajá. Entonces, porque sí, me parece, yo percibí por parte del personal de soporte que había un desconocimiento sobre este tema, porque mientras decían una cosa, decían otra, y había una contradicción continua. Entonces yo lo percibí, pero no había forma de aclarar esa duda, de que ellos me dijeran, no, por el momento no, pero hay otro tipo de programa. O sea, no hubo una aclaración sobre este tema. Sí, no se preocupe, mándenme el mensaje y vemos eso a detalle para ver qué fue lo que sucedió. Y pues damos una respuesta hoy. Ok. Vaya. Entonces, ya una vez habiendo visto todo esto, creo que los puntos fueron más que claros y la información pues se puede explicar de la mejor manera. Como les mencionaba, el día de mañana nosotros vamos a crear los usuarios para todos ustedes. Entonces, como recomendación, traten de activarlos hasta el sábado cuando reciban la notificación de inicio de clases
porque ahí van a ir los pasos a seguir para activar la cuenta. Y así vamos a lograr iniciar de la mejor manera. Entonces, nada, damos por finalizada la reunión. Yo les agradezco a todos el hecho de que se hayan tomado este tiempo para estar acá, para esa breve reunión, y pues esperamos que seamos de la mejor manera y los esperamos ya con bastantes ánimos para el lunes. Muchas gracias. Ok, gracias. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias.